ya de regreso, amigos, y buen provecho a todos los que ya estén moviendo el bigotito. Sí. Ahorita ya vamos nosotros a la ya, papá. También. A ver, mi queridísimo Javier. Vamos a esta parte comercial. Bueno, no a la tuya todavía, pero sí a esta parte donde los empresarios que te hayan contratado para que les sacaras fotografía, no sea su logo, de qué manera hacerlos brillar, ¿no? Con una fotografía y que capte eso que vende, pero muchísimo en el mercado. ¿Has tenido pues casos así? Sí, he tenido experiencias. Mira, es interesante, esto también tengo amigos diseñadores, por cierto, un saludo. Esto te lo pueden decir ellos con mayor tecnicismo y mayor fundamentación. Sin embargo, es muy interesante. Un logo o una foto publicitaria tiene que decirte lo que yo como empresario quiero expresarte. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo me dedico a fabricar refrigeradores. Ok. ¿Sale? Yo no te puedo mostrar una imagen de un refrigerador cálida, ¿estás de acuerdo? No. Porque estaría yo yendo en contra de lo que yo hago. Totalmente. Sin embargo, tengo que mostrarte que. No, normalmente, por ejemplo, ellos que te venden, fineza, te venden estilo. Sí, sí. Y la mayor parte de ellos se van sobre esa parte. ¿Por qué? Porque saben que el refrigerador es frío. Yo no le puedo mostrar algo cálido al refrigerador porque voy algo en contra de. Claro, en cambio, la sería comida, contradictorio por ejemplo, para las ventas. Rato decías talks, ¿no? Dices, bueno, las fotos de comida, ¿no? Por ejemplo, sí. La foto de producto de la industria alimenticia tiene que mostrar sobre todo eso. La frescura. Frescura. Sí. Que a lo mejor no te está llegando el olor, pero sabes que huele rico porque se ve rico. Sí, hasta puedes salivar de una foto bien tomada. Y aquí tiene mucho que tomada. Ver también, pues, muchos códigos, ¿no? Códigos de colores, tiene muchísimo claro. Que ver. Tú ves que por eso muchos restaurantes buscan el color naranja, porque genera apetito. En fin, los colores tienen, la colorimetría tiene una razón muy específica de ser en cada uno de los puntos. Esa es la razón por la cual también en la foto de producto y en la foto en el diseño del logo, pues qué quiero vender es lo que voy a empezar como a desmenuzar con el cliente. Exactamente. Tengo experiencias ahorita, una muy cercana, por cierto, con una amiga que tiene una empresa de elevadores. Elevadores personales y hace autos y todo esto. Ah, ok. Monta coches y los cubos para los coches, para personas, en fin. Y yo analizando, ella tiene muchas obras y en todas las obras ha tomado 200 fotos de todo, ¿no? Pero el punto es que cuando yo llegué y le hice el primer estudio, la diferencia, te voy a decir cuál fue, la diferencia fue que yo hice la foto desde lo que tú me quieres vender. Entonces, pues yo enfoqué a lo mejor, en lugar de enfocar así el cubo completo y la foto completa, a lo mejor yo me fui sobre la polea, a lo mejor me fui sobre el botoncito. Claro. Algo que a mí me dijera. Detallitos de seguridad, por ejemplo. Exacto, el detalle que a mí me está diciendo, lo que yo estoy fabricando es profesional, seguro, ¿sí? Y de buena está calidad. Bien hecho, bien terminado. Entonces, sí, definitivamente, la fotografía no es nada más para vernos bonitos o para captar un momento padre en la fiesta, no. A nivel empresarial, a nivel comercial, les puede levantar mucho, mucho, mucho una buena fotografía a su negocio. Puedes mostrar lo que tú normalmente en una venta dices, lo puedes ahora plasmar en una fotografía, ¿no? Claro, o sea, a nivel subconsciente. Exactamente, la fotografía, como el diseño, se van mucho al subconsciente. Okay. Y entonces, pues, anímense, podemos hacer algún estudio de imagen y ver qué te está faltando o a lo mejor en qué quieres innovar en tu negocio y podemos llegar a un buen resultado. Esa es la importancia de tomar fotografías o de contratar a alguien profesional como tú, precisamente que te va a llevar a un buen puerto, a un buen resultado, a una excelente venta, porque finalmente, ¿qué es lo que estás diciendo en la foto que no estás diciendo que atrae? Claro, ¿no? Y además también quiero platicarles que atrás de mí también tengo gente muy profesional colaborando conmigo, hablo también de diseñadores, hablo de colegas que están también muy metidos en el ambiente, entonces al final yo les garantizo un excelente resultado sobre esto. Pues ahí está, ahora sí que fíjate que numerológicamente hablando también, ¿no? Tiene muchísimo que ver qué es lo que el cliente, ¿no? O el empresario como cabeza de empresa quiere realmente tener como resultado y que claro. Todo eso está
así yo definitivamente, yo trabajo con algunos diseñadores precisamente para que ellos plasmen lo que de alguna manera se brota, ¿no?, a nivel numerológico. Así es que está muy interesante, mis queridos amigos. Ahora sí vamos a la parte comercial, ¿no? Que tenemos dos partes, ¿te parece? Dos promociones. Entonces, ¿las dices tú o las digo yo? Adelante. Ah, muchas gracias. Entonces, fíjense, amigos, les estaba comentando que el próximo sábado 25 estamos con mujeres trabajando con este magno evento, con este magno congreso. Entonces, ahí va a estar mi queridísimo Javier, ¿sí? Y hace un momento él dijo una frase hermosa. Entonces, la clave va a ser esta, ¿vale? Inmortalizar emociones. Las fotografías sirven para inmortalizar emociones. Esa va a ser la clave. Así es que, si nos viste en este programa, ¿sí?, y quieres ir al congreso, ¿ok?, tengo yo 6 cortesías. ¿Qué es lo que requiero? Entonces, requiero que tú, ¿sí?, me escribas, ya sea en este momento o después de que escuches o veas este programa que subiremos más tarde, ¿sí?, para que me digas la frase, ¿no?, de mi queridísimo Javier, porque es tuya y vamos a ponerle ya la autoría. Gracias. ¿Ok? Para que te pueda ayudar esa cortesía y obviamente, ¿sí?, en el congreso vayas y busques y pues hagas un acuerdo con mi querido Javier para un paquete, pues ya sea de fotografía personal, ¿no?, o lo que tú en ese momento el paquete le que puedas contratar, recomendar. Y hacemos el descuento por habernos visto en este programa. Pues ahí está. ¿Y de cuánto va a ser el descuento? Pues vamos analizándole, pero yo creo que un 20% se me hace bastante agradable. Ok, pues entonces la frase, que ya no voy a repetir, para que veas el programa todo completito, ¿sí?, para que yo te dé esa cortesía, que son 6 cortesías exclusivamente, y son a las primeras personas. Ya, si llegaste al número 7, lo siento, ¿sí? Y la otra parte es que si no tienes la oportunidad de ir, ¿no?, al congreso con nosotros el próximo fin de semana, ¿sí?, de todas maneras, mi querido Javier te va a respetar ese 20% de descuento para tu, no sé, tu estudio personal como el mío. Estudio personal como el tuyo, estudio familiar, evento social, cualquier evento que... Tu próxima fiesta de Halloween. Exactamente, cualquier evento que ustedes quieran contratar, vamos a respetar. Ok, pues entonces, pero siempre y cuando le hagan saber la frase, ¿no?, la frase matona. La frase matona de este programa. La frase de aquí del programa. Y que nos vieron aquí, por supuesto. Exactamente. Entonces, Javier va a ser con muchísimo gusto, ¿no?, oficial, y les va a respetar ese descuento, siempre y cuando le digan la frase de que lo vieron, obviamente, aquí en el programa, y ya les dije cuál es la frase. Entonces, amigos, amigas, de verdad va a estar de ensueño este próximo 25. Este congreso de mujeres trabajando no nada más es para mujeres, también vayan los hombres, pidan su fotografía, ¿no?, para experimentar, ¿no?, o lleva a tu novio para que le tomen la fotografía aquí, mi queridísimo Javier. Y aparte, Gabriela Tudón también le puede dar ahí como su retoquito antes de, para que no esté lampareando, ¿no?, acá, y que le pueda dar pues ese toque y esa finura a la fotografía para que diga, pues ahora sí que muchísimo más, ¿no?, de lo que vas a captar en esa imagen. Es correcto. Así es que, mi queridísimo Javier, de veras, no sabes cómo te agradezco. Gracias. Que estés aquí, que estés presente en mi vida, porque ven en más estudios, claro, porque ahora me voy a la naturaleza, nos vamos al bosque. Por supuesto, vamos. ¿Vale? A muy bonitos estudios. Pues muchísimas gracias, gracias, no, bendiciones. Bendiciones y gracias a ti. Honro tu trabajo. Gracias, querida, yo también el tuyo. Por supuesto, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a toda la gente que de una u otra manera apoye, me sigue, y obviamente pues a todos los que están involucrados en todo esto, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Mayri, Said, gracias a Planeta 2013 por este maravilloso espacio, y si Dios así lo quiere, nos estamos viendo el próximo martes aquí en Desde el Ser. Gracias, amigos.